Buenos días, hija. ¿Cómo amaneciste, eh? Te traje un juguito para que te desayunes. ¿A qué hora llega esta noche? ¿Venías con alguien? Llegué temprano. ¿Y con quién crees que iba a venir? Estoy cansada. Déjame dormir. Ay, Andreita. Tú sabes lo que haces, hija. Hola, nena. ¿Cómo estás? Sí, ya me siento mejor. ¿También estás ocupada? ¿Sabes que no quieres salir hoy? Bueno, nena, ni hablar. Pero bueno, ¿qué en esta ciudad nadie quiere salir? Güey, ahora sí te pasaste, Andrea. ¿Te contestó Carla? No, de hecho no, pero ¿por qué o qué pasó? ¿Neta no te acuerdas? ¿No te acuerdas de nada? No, pero tú dime, ¿qué hice o qué? Güey, estabas ligando con el novio de Carla enfrente de todos. Y lo peor es que se fueron juntos. ¿A dónde se fueron o qué demonios están haciendo? No, pues no pasó nada. Yo me vine para mi casa. ¿Qué te pasa, amiga? Neta, ni tú harías esas cosas. ¿Qué, mijo? ¿Estás muy ocupado? Necesito que vayas a hacer unos pagos. Hay que pagar cable antes de que nos lo corten otra vez. Sí, estoy esperando la hora de un partido, mamá. Ándale. Te vas con cuidado. Pagas y te regresas luego, ¿eh? No te vayas a tardar. Ándale. Sí. ¡Te hablo! ¡Voy, mamá! ¡Ándale! Voy. ¿Qué onda, ese mi Arturito? Pensé que ya no vivías. Vítate las chelas, ¿no? Te vas a poner fresa. Si ustedes no se van a cansar de estar ahí, ¿eh? Mejor te inviten las burgos que tienen aquí, ¿no? ¿O qué? Invita tú la primera y yo invito la segunda. Cámara. A ver, lánzate. Bien. Hola, ma. Mira nada más cómo vienes. Pues, ¿dónde andabas o dónde te agarraron o qué? Estaba ahí en la esquina con mis amigos. A ti no te quieres parecer a tu padre, ¿verdad? Siempre borracho. Bueno, es para nada. Si sigues así, ni siquiera la prepa vas a terminar. Bueno, pues, ¿se quieren acabar todo el alcohol o qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Y si a ti qué te afecta? Por eso nunca estoy aquí. Siempre te la pasas regañándome. Mira, cállate. No respondo, ¿me entendiste? ¡Cállate! Es que, mamá, es la verdad. Por eso mi papá siempre te hace lo que te hace. A ver, muchachos, ¿qué están tomando? Sí, ya nos vamos, pero la delegación, a ver, acompáñenme. Mira dónde te vine a sacar, tú ya no escarmientas. Pero vamos a ver quién te quita esa maldita costumbre de estar tomando. Es que yo no tuve la culpa. Eran tres y uno traía pistola. Sí, salí con los cuates, con los de siempre. Ay, yo siempre tengo la culpa para ti, está bien. No me ayudes, yo puedo solo, sí. Tú no me entiendes. Mamá, voy a preparar mis exámenes de regularización. Al rato regreso. ¿Vas a ir a otro lugar? Sí, luego quiero ir a mi grupo. Te llamo. Sí, mija, con cuidado. Ella tiene toda mi confianza. Dejó de beber. Amor se escribe con doble A. La Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. dobleamexico.org.mx.
Bueno. ¿Qué hubo, jefe? Sí, ya llegué, ya estoy aquí a la vuelta. Ya entré en 10 minutos. Sí, ya. Sí, Luis, el vecino, ya lo vi. Que sí, va a estar conmigo en la junta. Sí, le echo ganas. Sí, sí, sí. Órale. Arturo. Alberto. ¿Cómo estás? Ana, ¿dónde estás? La neta es que no puedo seguir así. Necesito que me ayudes. No me quiero quedar sola. La neta es que no las quiero perder. Al otro día estaba ahí y no recordaba nada de lo que había ocurrido. 2 meses después, supe que estaba embarazada. Sácate la otra, ¿no? Te di lo último, te dije que andaba roto. No, ya sácate algo. Ando vacío. Hola, señores, ayúdame con una moneda. Algo, lo que traiga. ¿Ahora qué hiciste? Hola, mi nombre es Andrea y soy alcohólica. Hola, Andrea. Hoy en la mañana recibí la llamada de Carla, mi mejor amiga. Cuando escuché su voz, no pude contenerme y empecé a llorar. Hace mucho tiempo que no hablábamos y pensé que iba a estar enojada conmigo para siempre. Yo lo habría estado si fuera ella. Un borracho no traga lumbre. Hablamos un rato y le pedí disculpas. Sé que la amistad no va a volver a ser como antes. Ganarse la confianza de alguien toma mucho tiempo. Perderla segundos. Horrible. Lo bueno es que hablamos. Eso me tranquiliza y me pone de buenas. Estoy aprendiendo de modo distinto, diferente. Mi vida ha cambiado, hace mucho que no me sentí así. He recuperado varias materias que debí en la prepa y tengo un nuevo círculo de amigos. Me sigo llevando con los de antes, pero de otra manera, con más confianza. Además, quiero agradecer la ayuda, el apoyo que me han brindado. Ahora me quiero más, me respeto más y estoy muy orgullosa de estar aquí. Descubrí que luchar solo iba a ser muy difícil, pero ahora cuento con todos ustedes. Cada 24 horas al día es un reto y sé que si flaqueo, volveré a caer. Horrible. Aunque soy joven, el tiempo pasa rápido. Y estoy en una etapa de mi vida donde debo de tomar las mejores decisiones para visualizar un futuro mejor, el futuro que he soñado. ¡Ey, desaparecido! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno que estás por acá. Sí, sé que aquí estoy mejor. Ya ves. ¡Andy! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, te quiero presentar a Arturo. Hola. Hola, mucho gusto, Arturo. Andrea. ¿Sabes? No puedo creer que haya dejado tanto en la bebida, en la fiesta. Que haya evitado conocer personas tan interesantes, momentos interesantes. Me siento de verdad bien feliz por hoy. No importa el pasado. Lo aprendido está. Te quiero mucho. Yo